Bueno, intendente, gracias por atendernos y a pocas horas de lo que fue el acto de inauguración del hospital de rehabilitación y también del túnel de la ruta 202, ha quedado como un título que bueno, ha sido la noticia en todos los medios al día siguiente, que fue esa frase que Cristina expresó diciendo, bueno, para nosotros Malvinas Argentinas pasa a ser capital nacional de la salud pública. ¿Y para usted qué significa eso? Un valor enorme, enorme, enorme que la Presidenta de la Nación diga esto. Porque yo, bueno, lo primero que pensé cuando ella dijo esto es en el equipo que me acompaña, en el doctor Hugo Joat, en cada uno de los militantes, cada uno de los que componemos este municipio, lo que eso significa para cada uno de nosotros. Es un halago, un premio, después de mucha lucha, mucha persecución, mucha difamación, haber logrado en principio la obra del hospital, que era lo más importante, pero después que la Presidenta reconozca esto a Malvinas Argentina como capital nacional de la salud, bueno, yo lo primero que se me cruzó en mi cabeza es las provincias, cómo lo interpretaron cada una de esas provincias, cómo lo interpretó la misma provincia de Buenos Aires, no los intendentes, porque los intendentes, bueno, cada uno va cumpliendo un rol distinto de acuerdo a la necesidad de su pueblo, qué sé yo, quizás Escobar no tenga la misma necesidad que Malvinas o otro, ¿no? E invierta en otras cosas que también son servicios fundamentales para los vecinos. Pero que la Presidenta lo diga, la verdad que fue importante para nosotros. El proyecto que iniciamos no nos habíamos equivocado. Que por otro lado ya está a la vista que no nos equivocamos, somos hospital regional y en casos a veces el mismo gobierno nacional nos deriva gente aquí, la provincia de Buenos Aires por supuesto, y la alta complejidad nos ha hecho ver que debíamos seguir retroalimentando el sistema de salud, porque bueno, operábamos a una persona de determinada patología que después tenía que ir a algún lado a rehabilitarse. Y la verdad, en lo público no hay donde rehabilitar a las personas, y mucho menos con equipamiento sofisticado como en este caso el que tiene Malvinas. Habrá algunas instituciones privadas donde cuesta mucho dinero y que la gente... ¿El Fleni de Escobar, que es privado, uno para atenderse tiene que pagar mucho plata, ¿no? Sí. En esta zona no hay, ni en el país, digamos. Seguramente, además no es malo el Fleni, no es un muy buen hospital, pero es un privado que está para aquel que tiene recursos y está bien, para eso fue creado. Ahora, desde lo público, a ver, bueno, la frase de la Presidenta fue muy fuerte, pero para nosotros haber concluido la obra que veníamos planificando ya desde algunos años y que, digamos, fuimos desarrollando distintas etapas, fue más que importante. Yo felicité al equipo de Hugo Joat, a Hugo Joat especialmente porque es un no solo un profesional médico y un hombre dedicado a la salud, sino que trabaja desde lo social, trabaja desde lo más profundo de la convicción de que hay que ir adelante, ¿no? Bueno, Joat, en la semana anterior lo hablamos con él y él nos planteaba que en realidad esto que está pasando en Malvinas no es solo un programa sanitario, ni un plan sanitario, sino que es un programa de desarrollo donde obviamente la salud es uno de los aspectos fundamentales, pero a partir de la salud, en muchos casos se generan otro tipo de desarrollos, como lo que usted planteaba, me parece, en el discurso del desarrollo del barrio El Cuadrado, uh-huh. De lo que eso genera, la uh-huh. Nueva actividad que va a generar también a un barrio. Hugo, a ver, digo, para ponerlo blanco sobre negro, mire, algunos cuestionaban por qué lo hacíamos en un barrio de gente trabajadora, en un barrio humilde, y Malvinas... a ver, en su geografía quiere ir creciendo en todos los sectores. Nosotros creemos que este hospital más el jardín de infantes que construimos y que estamos terminando, falta muy poquitito, pegado a este centro de rehabilitación, le va a dar un cambio muy importante a esa comunidad. El barrio va a empezar a mejorar sus veredas, sus casas, van a empezar a surgir comercios para poder atender aquella demanda que vaya, ahí va a venir gente de toda la región. El tema de discapacidad es un tema muy importante y que la gente no tiene el recurso y a veces, aunque tenga recursos, no sabe cómo acceder a un hospital o a un lugar donde puedan darle tecnología tan avanzada como esta que no la tiene ni siquiera lo privado. Y esto no es en desmedro de nadie, digo,
Nosotros nos hemos ocupado, hemos viajado, hemos visto, hemos mandado gente a Cuba, que se habla mucho del sistema de Cuba y que será bueno, porque bueno, a ver, ahí hay una persona física que agarra a la persona que tiene el problema, la discapacidad, y le dedica 10 horas por día, uno a uno. Entonces, lógicamente, de alguna forma le mejora el nivel de vida. Fíjate, yo estaba leyendo un libro de esta cubana que es famosa, neurocirujana cubana, que es famosa, Hilda Molina, donde ella relata algún episodio con quien fuera el legislador radical César Jarolás, que ya fallecido, de cuando él tuvo que ir a Cuba por un problema de salud. Digo, si aquello hubiera existido, si este hospital hubiera existido en aquella época, por ejemplo, tipos como Jarolás que hubieran podido estar en Malvinas y no ir a Cuba. Que bueno, en su momento lo de Cuba fue bueno. Hoy es viejo, es abstracto, hoy necesitamos otro tipo de aparatología como la que tenemos aquí en Malvinas. Que a ver, está diciendo que están más, o sea, están en un mejor nivel que países que sean... Sí, que Latinoamérica seguro. Y además, a ver, en los países del primer mundo, países desarrollados, bueno, usted podrá acceder a esta aparatología, pero tiene que pagar. Tiene que pagar, si va al hospital público o privado, exactamente lo mismo. Si no paga, no entra usted. No tiene la posibilidad de recuperar a lo mejor alguna discapacidad que tiene. Tiene que volcarse al sistema viejo, al tradicional, aquel que bueno, lo pasean por 20 consultorios y por 20 médicos distintos y por 20 profesionales distintos y ninguno le resuelve el problema, la verdad es esta. Con lo cual, digamos... O sea que no solo va a venir gente de la región, por lo que usted me dice, va a venir gente de todo el mundo. No, va a venir gente de muchos lugares y como ha pasado en algunos casos, ha venido gente de otros países, inclusive de España, ni que hablar de Sudamérica, América Central, ha venido gente a atenderse aquí. Hablamos ya de patologías graves, ¿no? Bueno, en esto creemos que estamos muy avanzados y estamos muy contentos y la verdad que, a ver, yo siento un profundo agradecimiento a todos los muchachos que hacen posible esto, que me acompañan todos los días, y ya no hablo solamente de Hugo Joat como el hombre clave para llevar esto adelante, hablo de la administración central en general, porque es un aporte de todos, desde el militante que se ocupó de hacer la vereda y de verlo y de cuidarlo y del otro que fue a plantar el árbol, y cada uno tiene participa activamente en estos nuevos hospitales que estamos haciendo, ¿no? Ahora, a partir de lo que usted dijo, me surge una pregunta que debe ser la enésima vez que la hago, digamos, porque siempre se va corriendo un poco la línea del límite de lo que plantea Malvinas con el tema de salud. Recuerdo una nota cuando recién se inauguraba el hospital de trauma y daba la sensación para muchos, quizás no para ustedes, porque la planificación de ustedes marcaba otra cosa, pero, a ver, que un municipio lo haga, como lo han hecho ustedes hasta aquí, y que la presidenta lo declare capital de la salud pública. Por un lado, bueno, es bárbaro, los que vivimos en esta zona lo tenemos muy cerca, pero no cabe hacerse otra pregunta, porque si la presidenta dice es la capital nacional de la salud, no haces la pregunta, ¿qué se está esperando para que lo haga la nación, la provincia, no sé si otros municipios? No voy a opinar en eso. Sí, yo por supuesto, a ver, creo que todos cumplimos un rol fundamental. Creo que todo no es plata. Creo que todo no es plata. Creo que hay que dejar de mirar los libros de los intelectuales que escriben sobre determinados temas sanitarios, salud y otros tipos de cosas. Uno lee los libros y son perfectos. Perfectos. Pero en la práctica, después esos libros no nos sirven para ejecutarlos. Con lo cual nosotros lo que hemos adoptado es ver lo que le pasa a la gente y volcarlo en un servicio. Y esto es, creo que lo debe interpretar la presidenta, porque por eso lo declaró capital de la salud a nivel nacional. Y creo que se ha dado cuenta, bueno, en el viaje yo he tenido, después de haber inaugurado el túnel de 202, que es una obra también fantástica, maravillosa, importante, ahí con Joaquín de la Torre, por supuesto esta obra...